Sí, amigos, The Bloodline llegó a su fin. Y aquí en Sport vamos a contar todos los detalles de lo que sucedió esta última noche en SmackDown. Así que quédate hasta el final. Y antes de empezar, te invito a que te puedas suscribir al canal, dale like al video para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE. Bueno, señores, era una noche muy importante esta última noche en SmackDown porque se definían muchas cosas. Era prácticamente el careo entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Como ustedes saben, Roman Reigns no estuvo la semana pasada en SmackDown y apareció. Pero apareció netamente para confrontar a Paul Heyman. ¿Por qué? Porque sigue sospechando de que Paul Heyman sabía de que Brock Lesnar iba a regresar en SummerSlam. Sabía también que iba a regresar en otros eventos más. Es más, pues el mismo Roman Reigns comenzó a especular de que Paul Heyman había querido ayudarlo en Crown Jewel cuando lanzó el campeonato para que se define el título. Molesto Roman Reigns, luego obviamente pues se molestó con los Usos porque perdieron su lucha frente a The New Day. Pero el punto fue que Paul Heyman le dijo que él solamente quería cuidarlo de Brock Lesnar. Se dio un abrazo y allí comenzó el ataque. Roman Reigns le agradeció por todo este tiempo, casi un año, de haber sido parte de su equipo. Y al final lo comenzó a atacar de una forma brutal. Iba a hacer un concierto hasta que apareció Brock Lesnar. Apareció Brock Lesnar para, no sé si para ayudar a Paul Heyman, pero comenzó a atacar a los Usos y luego le aplicó dos F5 a Roman Reigns. Totalmente desubicado, totalmente desconcertado y con la sangre en el ojo, Brock Lesnar atacó a Roman Reigns en miras a lo que va a ser Day One 2022. Ahora la pregunta es, no sé si habrá sido la forma correcta de haber despedido a Paul Heyman, puesto que Paul Heyman puede ser de gran ayuda para Brock Lesnar en lo que va a ser este primero de enero. Lo más seguro es que Paul Heyman se una a Brock Lesnar recordando viejos tiempos, algo que quizás ya se venía a venir. Así que señores, se desapareció, ya no hay The Bloodline, ya no hay el linaje. Así que todos los que compraron esos polos, a la basura, no mentiras. Esos polos, pues ténganlo como recuerdo. Fue una increíble noche, yo sí me emocioné bastante. Pero ya no vamos a ver a Paul Heyman con Roman Reigns. Se acabó esta relación, se acabó el amor, como muchos dirían. Y lo más seguro es que se una a Brock Lesnar la próxima semana y también se une ya para lo que va a ser el pay-per-view WWE Day One 2022. Coméntanos qué te parece ya este rompimiento entre Paul Heyman y Roman Reigns. Y la semana, hace unos días publicamos un video de que iba a ser Roman Reigns quien iba a traicionar o despedir a Paul Heyman y no pensábamos de que el día siguiente iba a pasar esto. La verdad fue algo increíble. Todos esperamos todo lo contrario, que sea Paul Heyman, pero fue el mismo Roman Reigns. Coméntanos qué te pareció esta noche y qué cosas esperas en Day One 2021. Deja tus comentarios y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE.